Desde que Lawrence de Bray lanzara al mercado la biografía autorizada sobre el rey Juan Carlos, mi rey caído, las tertulias no han dejado de hablar del tema. Esto se debe al enorme revuelo que el libro biográfico trajo consigo, de hecho, una de las últimas en pronunciarse al respecto ha sido Pilar Eire. La periodista nacida en Barcelona es consciente de que su colega, la escritora francesa, está acaparando diversos titulares por días en todo el mundo y es señalada por la prensa rosa como la nueva, mejor amiga del padre del rey Felipe VI. A raíz de esto, la autora de La soledad de la reina se mostró muy dura tanto con la publicación escrita por la hija del filósofo francés, Regis de Braille, como con el esposo de la reina Sofía a través de una reciente entrevista que ofreció en exclusiva para el programa de Risto Mejide en 4 Todo es mentira. Allí la comunicadora catalana manifestó que se encuentra muy indignada por todo lo que escribió su compañera de profesión en dicha obra literaria y, en efecto, aseguró que le avergüenza leer todas esas alabanzas al rey emérito. Me indigna porque ha querido blanquear su imagen con este libro y ha tenido como cómplice a Lawrence de Bray que hace un canto de amor absoluto hacia su héroe olvidando todas las tropelías en las que ha estado inmerso. Tras estas tajantes palabras, la colaboradora especializada en la Casa Real se sincera como nunca antes en presencia del presentador de televisión y la audiencia de Mediaset España, asegurando así que hay. a mí me da vergüenza leerlo sin dar crédito alguno al manuscrito. Me acuerdo de todas las cosas que ha hecho don Juan Carlos y la verdad es que me avergüenzo. De esta manera, Pilar Eide lanza un zasca inesperado al rey Juan Carlos y confiesa cuáles han sido sus sentimientos tras empaparse con la biografía de Lawrence de Bray. Como periodista, me siento muy agredida por todas las cosas que dice esta señora sobre el rey emérito, concluyó.